¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros seguidores. Queremos contarles que en el departamento del Caquetá, el partido Dignidad hizo oficial la presentación de algunos candidatos o precandidatos a los consejos de los municipios y también de los alcaldes. Hablamos con el diputado Arturo Mayorga, quien es el presidente de este partido en Caquetá. Bueno, Dignidad y Compromiso es un partido nuevo, independiente. Sus principales figuras a nivel nacional, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, promueven esto. Y lo que hemos hecho hoy es darles unas propuestas a los caqueteños para las alcaldías. Eduardo Moyo en Florencia, Lisímaco en San José y un gran equipo en San Vicente del Caguán. En los próximos días avanzaremos en otros municipios. Diciéndole a la gente, nosotros desde Dignidad y Compromiso y quienes llegan, elegimos la independencia. Y le queremos proponer al Caquetá que elijamos la independencia. Independencia del gobierno nacional, independencia de los que están en una oposición sesgada frente al gobierno, independencia frente a las malas administraciones que tenemos en el orden departamental. Nuestra preocupación es la población caqueteña y saber construir e interpretar para generar grandes transformaciones. También hablamos con algunos de los candidatos a las alcaldías de la ciudad de Florencia, también a los consejos del municipio de Cartagena de Cheirá, de San Vicente del Caguán y de San José del Fragua. Hoy hemos suscrito un compromiso muy importante en este acto simbólico del partido Dignidad y Compromiso. Es un acto que muestra la independencia como candidato para poder hacer de Florencia una ciudad con futuro, poder planificar una ciudad en una agenda 2050 y que en los próximos 4 años sentemos las bases para ese desarrollo. Participamos en este partido porque hay un principio fundamental y es la independencia. Usted gobierna con independencia y son mejores los resultados. Si usted gobierna con gamonales, con financiadores de campaña, pues siempre se ve lo mismo, y es que llegan a gobernar no el que eligen, sino el que puso la plata. Así está pasando en el Caquetá, en todos los municipios. ¿Quién llega a gobernar? El que pone la plata. Eso lo queremos acabar en el Caquetá y en San Vicente del Caguán. Por eso queremos invitar a la gente que le apueste y que confíe en esta apuesta que estamos haciendo nosotros con un partido independiente, un partido nuevo, un partido que a nivel nacional ha demostrado independencia, ha demostrado criterio. Bueno, Dignidad y Compromiso es quizá el mejor partido en todo el país, en Colombia. ¿Y esto por qué? Yo te lo digo, Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín y su gobierno fue condecorado como el mejor alcalde de esa época. Fue gobernador de Antioquia y pasó lo mismo, fue el mejor gobernador de todos los gobernadores del país. Y la otra cabeza principal, esto por parte de Compromiso, ¿no? Y por parte de Dignidad, lo que antes era Dignidad, tenemos a Jorge Enrique Robledo, que es el único senador que ha sido condecorado por 10 años consecutivos como el mejor senador del país. Pero eso no es todo. Se viene levantando un combo de jóvenes, desde el nivel nacional como en los territorios también, con la actitud y la aptitud, ¿sí? Con las condiciones y las capacidades para hacerle frente a las situaciones y a los problemas que tenemos en los diferentes territorios. Entonces, esto quiere decir que hay un traslado también generacional de este liderazgo, pero sobre todo una visión hacia futuro y con acciones que tenemos que desarrollar en el presente. Y esto llega al departamento del Caquetá y es precisamente de la mano de las juventudes. Entonces, yo te hablo como Brandon Steven Alvis Gutiérrez, hoy el copresidente de este partido. O sea, es una muestra real de que en este partido el espacio para los jóvenes está dado. Yo quiero la independencia, yo quiero ser independiente, yo quiero no prometer tanto, sino tener los pies aterrizados sobre la tierra y hablar claramente a la comunidad, a los campesinos, a los deportistas, a los de cultura, a los de deportes, a todo el mundo, pero realmente con las cosas claras, realmente digamos con unos compromisos serios, grabables y que sepa, y demás cumplibles, ¿no? Porque nosotros podemos decir muchas mentiras, pero realmente lo que podemos cumplir y lo que podemos hacer con el presupuesto es lo que realmente nosotros debemos de mirar a ver. Todos ellos han manifestado que se sienten identificados con este partido por la independencia que tiene de los actuales, como el del gobierno nacional, como el liberal y el conservador. Es la información que registramos a esta hora en Montenegro para Informativo 724.